pues ya está. Ya podemos poner esto. Bienvenidos, aventureros. Aún no sabéis como Minecraft. Por qué estáis aquí, pero pronto lo descubriréis. Ahí fuera encontraréis multitud de contratiempos. Os harán la vida difícil. Enfrentamientos con monstruos que jamás habríais imaginado. Condiciones meteorológicas insufribles y caóticas. Y sin olvidar que ya si no podéis fiaros de esto, tampoco podéis fiaros de quien tenéis a vuestro lado. Ahora, salid de aquí. Seguid la ruta marcada y comenzad vuestra aventura. Ah, y un detalle. No construyáis nada fuera de las murallas. Recordad que tenéis 3 vidas. Bienvenidos a Minecraft Extremo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salimos? Me voy. Bueno, ya está. ¡Se viene! ¡Hostia, eh! Escúchame. Este es el comienzo. Se puede demorar esto, eh. A ver, chicos. Que los saltos con desbloques no dan mal, eh. No, los saltos de desbloques, tío. Saltos de desbloques, me voy. Ya he hecho un salto de bloques, ¿eh? Que conste. Venga, va. Escucha un creeper. Un Enderman. No veo nada. Ah, bueno. Elisa ha perdido una vida. Necesito que pasen, por favor. Hostia, práctica de Squid Game, ¿eh? Eso último que he visto. Es el último que he visto, ¿en serio? Pasa, Jotagolco. Madre mía, chavalote, madre mía. Mira, Saúl también va safe, ¿eh? Estamos todos igual. Como mola, tío. Uy. ¡Hostia! ¡Ay, vale! ¡Hola! ¡Que hay bloques invisibles! ¡Parkour fake! Oye, está guapísima la alimentación, de poca broma, ¿eh? Está muy bien hecho. Muy, muy guapo, ¿eh? Sí, me reúno con ellos. En cuanto me reúno con ellos aquí. Vamos a esperar. Esperemos. Vamos a esperar a la peña. Yo creo que vamos a ir saliendo y viendo un poco. Ok. ¿Y ese pollo? ¿Podemos pillar el pollo? No podemos. Hostia, es enorme esto, ¿eh? Voy a ir por aquí. ¿Hola? Hola, ahora sí. Vale, perfecto, sí. Perfecto. Hay gente que ya está fuera, ¿no? Entiendo. Sí, vamos a ir saliendo si quieres. Creo que Mix. Sí. Vamos. Creo que Mixwell no ha entrado, ¿verdad? Yo creo que. No sé. No le entraba al juego. Pero no sé. Hay que decirle que no se entra desde Riot Games, se entra desde el cliente de Minecraft. ¿Cómo mola, tío? Steve Flip, me ha gustado mucho el efecto este de eco, ¿eh? ¿Desde ahí? Sí. Y ahora aquí no hay eco. Qué guapo, tío. Venga. Hola, venite. Venite, güey. ¿Qué vas a picar? ¿Te vas a romper arena? Coño, a ver, pero por ejemplo, aquí hay madera, tío. Eso sí, está bien, ¿ves? Vale, pero ahí hay un árbol, Vamos al árbol. Escúchame, tú verás que me voy a caer en un salto de 3 bloques. Es verdad que tú moriste en Perma, ¿no? En Squid Games. En los Squid Games saltando. ¿Te pillas los conejos? El carbón importante, hierro, ya tú sabes. Fíjate la chita y ahí todo, ¿eh? Una chita. Hola, buenas. ¿Te importa si cojo aquí una piedrilla? No, me importa. Adelante, por ahí, claro. Tú le metes duro. ¿Yo qué va, tío? ¿Yo qué va? Yo soy de Roblox. Bueno, de Roblox, no es cojo. Mira, Fologor. ¿Ves tu mesa, no? Ah, perfecto. Pues nada, que te va. Que era bien, broma, Fologor. Empezamos bien, vamos. Era broma, era una pequeña broma, Fologor, para romper el hielo este que hace frío aquí. No te preocupes. Ya te haré una broma, no te preocupes. Ya por madera, chavales. Me mola mucho la skin, estoy muy contento con la skin, Muy guapo, ¿Tenemos para hacer ya un horno o lo que sea? Sí, tengo ya un horno hecho. Vamos a buscar comida, please. Importante. Por aquí arriba tiene que haber comida, ¿no? ¿Dice que estoy sangrando? Muy buenas. Sí. Nada, tienen que haber bichos por aquí. Vale, es que dijeron algo de no salir de las murallas, o sea que tampoco nos. No, pero yo imagino que las murallas se verán, ¿no? Sí, estarán súper lejos. Vale, busquemos ya una zona así como para nosotros. Sobre todo comida, tío. Una aldea, comida importante. Vale. O también no, podríamos ir. A ver si encontramos algo, ¿no? Con barcas, ¿eh? Podemos ir con barcas también si queréis, ¿eh? ¿Desde aquí? Con el hielo, aprovechamos el hielo y vamos con barca más rápido. Venid. Sabe,
que sabe. Yo no tengo nada aún, voy a pelo, me voy a hacer una espada aunque sea. Déjame eso abierto, ¿vale? ¿Tenéis algo de piedra? Tengo piedra, ¿quieres? Tengo 14, toma. Sí, y voy a poner dos barcas para que nos montemos. Venga, de monto si quieres la mesa que hace. Tres barcas, Dios. Venga, va. Que se rompen todos los árboles a la vez, qué guapo. Sí, si rompes el de abajo, se rompen todos. Falta Cristinini, ¿eh? Sí, es verdad. Es verdad. Se me ha enfadado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hey, Greg, ¿cómo estás, tío? Todo bien. Pasando el rato. Se ve bonito, ¿eh? El juego. Folagor. Está muy guapo, tío. Parece Minecraft 2. Sí, sí, lo es, de hecho. Voy a buscarla. Vale, vamos a ir a buscar una aldea nosotros para adelante por aquí, ¿vale? Dale. Venga, perfecto. ¿Sabes lo que me raya de esto? Espera. Pues muy bien, chicos. Disfruto mucho de la textura que le han puesto a este. Y estoy. ¿Sabes lo que más estoy contento? De la skin. Está muy guapa. La verdad que te queda. Está guapísima. Guapísima. La guapísima. Hola, Chris. Ay, Coco. Hola. Te estaba buscando. Sí, aquí estamos. Bueno, hemos ido avanzando pues porque queríamos pillar un poquito de comida y hemos hecho unas barcas para ir más rápido por aquí. Yo tengo algo de comida, para todos, si queréis. ¿Así? ¿Dónde has pillado? Tampoco tengo mucha, pero había unos cerdos al principio y los he matado corriendo. Qué feos son los cerdos aquí, ¿verdad? La verdad que son feísimos. Y tengo un huevo de cerdo. Entonces también tienes un huevo de cerdo. Sí, no sé, en el inventario. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Todo bien? Ah, yo estoy muy nerviosa. ¿Por qué? Yo qué sé, esto es muy. Yo estoy full tryhard, Lu. Lo que digáis, pues yo, la verdad, que con el equipo que hemos hecho, me apetece rolear, sinceramente. Ah, pues bueno, pues roleemos. Claro, ¿qué tal la vida? ¿Cómo te van las cosas? Pues bien, desde que tuve el hijo, pues bueno, ahí estoy. Que no. ¿Has tenido un hijo? ¡Qué bárbaro! Ya he dejado de rolear, joder, tío. Ha durado poco, ¿eh? Es que estoy muy centrada, Lu, que estoy muy tensa. Pues yo, la verdad que no sé, yo es que confundo. ¡Mira los bajos! ¡Unos bajos! ¡Oro! ¿Y por qué no las hacemos que foquen entre ellas? Ah, perfecto. Vamos a pillar un poquito de carbón, por si acaso. Sí, voy. Cómo mola lo del eco cuando estás en una cueva, ¿eh? La verdad es que mola un montón. Está todo guapo. Lu, estás dando más vueltas que una piedra. Ya, es que me he liado. O sea, yo soy mala orientándome, pero es que pero tú muy a mí. Hola. Hola. Vale, Fogagor se ha pirado con una barca, podría tomar por culo, no son no puede que viene ser. Nos ha costado. A ver, tenemos que pillar ya es cuanto antes hierro. El hierro es muy importante aquí y redstone, muy importante. Vale. ¿El redstone para qué? Redstone para la combinación, ¿no?, de security. Y hierro también muy importante, aparte de para equiparnos. ¡Hola! ¿Qué pasó? Vámonos, my boys. Estamos aquí ya los cuatro. O sea, wow, Rubius ha conseguido diamantes ya. ¿What? ¿Qué dices? Sí, acabé de seguir el logro. Pero no pasa nada, no os preocupéis, no problema, no hay que mirar los logros. No se me comparen. Busquemos la zona y luego ya con calma conseguimos también nosotros. No pasa nada, aquí es PvE. Hay que ver con el entorno. Es correcto. Lu es permacampeón. Humildad ante todo. Sigo. La ventaja del desierto es los templos y poco más. Si no, vamos a lo verde y vamos a lo fijo. Yo creo que a lo mejor podemos ponernos armor de hierro. Claro, vamos con hierro. Y luego ya nos vamos al desierto. Claro, lo que pasa es que lo bueno de pillar hierro es también una zona en la cual, una mina en la cual puedas entrar fácilmente y vaya bajando. Mira, hay un barco, creo yo. Y lo bueno de los barcos es que hay tesoros. ¡Es una aldea! ¡Una aldea! ¿Y la podemos reclamar? Reclamar no. Podemos ir aquí y pillar aldeanos y cosas si es que están todavía. Vamos a subir. ¡Hay aldeanos! Hola, ¿qué hay aquí? ¡Hay aldeanos! ¡Están virgencitos! No toquéis al golem, por Dios. Pídate las ovejas, cágatelas. Lo que parecía un triunfo ha resultado ser un poco este, ¿eh? Sí, bueno, a ver. No está mal. Hay que seguir mirando. Yo seguiría explorando al máximo. Venga, 2 y 2 y vamos hacia... A ver. Podemos seguir esta dirección si queréis, porque nos estamos alejando un poquito de lo que es el centro. Ojo, ¿qué ruido es ese? No sé, pero parece de las fosas del Mariana. Mira, hay un templo. Esto sí que es peligroso. Un templo acuático. Podemos marcar si queréis. Vale, sabemos que hay un templo. Si queréis lo podemos guardar. Marcamos el templo. Podemos marcar si queréis el templo. ¿Esto es un barco? ¿Lo marco? Es un barco, ¿ves? Aquí hay un tesoro. Tú, hay un guardián ahí, ¿eh? El otro. Vale, este barco... Sí, lo han pillado. Sí, un bloque de tierra no tiene sentido que haya. ¿Peñita de azúcar, por si acaso? ¿Esto qué es? ¡Otro barco! Espérate, es un barco. Yo creo que esto es de... No, es un barco. Voy a intentar lootearlo. Aquí hay cofre. Vale, hierro. ¿Está looteado? No, hay hierro y hay lápiz lazuli. Tenemos 3 de hierro y con... A ver, un momento, voy a capturando. Sí, lo bueno es... espérate, hay mapas de tesoro seguro, ¿eh? Oye, tira para atrás, bicho. ¿Qué pasa? Oye, viene a por mí, ¿eh? ¡Oh! ¡Ejo! No, o sea, es que como... Cuidado, ¿eh? No le miréis. Está la cría, ¿eh? No le miréis. No, Cristini, aléjate. Vale, que se venga aquí a la barca. Fola, ¿estás por aquí? Ayúdame a lootear esto, anda.
Vamos a ver. Mira que nos lo ponen difícil para que haya un barco ahí incrustado. Me da la emoción, ¿eh? ¿Esto es extremo qué es? Soy yo. Vale, ya tenemos el mapa, chicos. A ver, el tesoro está, existe, pero a lo mejor está looteado. Chris, ¿quieres mirar tú el tesoro mientras y me vas guiando? Vale, como quieras. Vale, no es que yo sea la mejor. Nada, tranqui, tranqui. Suponiendo que estoy mirando al norte, lo que hay que hacer es tú irme guiando de cómo vamos, ya está. Por cierto, chicos, tenemos hierro. Este hierro para picar hierro también. O yo, para hacer honestamente, pico. Lu, ese hierro lo podría hacer para escudos, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Buena, buena, buena esa! ¡Muy buena! Un momento, muy buena. Vaya, Iku me lleva sola. Un escudo, otro, otro. Olé, y olé. Otro. Yo no tengo. ¿Dónde está? ¿Alguien tiene dos escudos en el inventario? Yo no. Pero si he hecho cuatro. Alguien tiene que tener alguno, sí. Lo tengo yo, me están diciendo. Espérate. Ah, sí, lo tengo yo. ¡Bien, yeah, let's go! Ay. No puede estar siempre a tope en fire, Flagor, por favor. Vale, pues let's go ahora. Seguimos, seguimos con el oso. Seguimos. Recto. Vale, es exactamente aquí. Vale, según. Un momento. Aquí, espérate, tiene que ser en el. Un momento, bueno, tiene que ser en 9. En 9, 9. Esto no está looteado, ¿eh? No está looteado. Esto está aquí abajo del todo. Justo ahí. No, ahí está. Está looteado. Está looteado, qué perro. Claro, está looteado porque hay hueco ahí. Está looteado. Sí. Yo tiraría como, por ejemplo, full izquierda y alejarnos de. ¿Full izquierda? ¿Te refieres, o full de izquierda o te refieres hacia allá? No, hacia aquí. O sea, por aquí. Hacia para allá. Aquí. Vale, vale, vale. Pues hasta full allá, izquierda. Vale. Vamos con la barca entonces. Cuidado aquí, que caiga libre, ¿eh? Uf. Pues tirando con el barco. Hacia allá, ¿verdad? Con el barco no te matas, ¿estás seguro? Con el barco no te matas. Con el barco no. Hay que hacerlo. Joder. ¿Yo? Yo no, con el barco. Espérame, Lu. Vamos, venga. ¡Let's go! Ahora vámonos. ¡Lloremos! Yo no me la juego. Que me se la juegue Lu y después echamos las culpas. Está lleno de nieve, tío. Este mapa está lleno de nieve. ¡Oh, oh, qué bueno lo acabo de hacer! ¡Lol! Mira el muro. ¡Buah! Madre mía, la Sid que sea. Que han querido que. Mira, lo bueno es que. Pues... Mira, ¿ves esto? Todo esto abajo es hierro. La única opción, si quieres. A ver, espérate. Vamos a hacer una cosa. Ahí está, no está siguiendo. Vamos bajando con paciencia. Y cada uno una puerta, ¿vale? ¿Sabéis cómo es el truco de las puertas? Para tener oxígeno. Sí, sí. Sí. Vale, pues venga, vamos a usar puertas. Si vamos me lo a pasar mejor, Lula. Vale. Aunque a mí me da mucha ansiedad el mar. Bueno, pues sigue bajo yo y voy picando hierro. Prefiero picar una cueva normal, la verdad. Y se está haciendo de noche, ojito. ¿Tenemos cada uno camas o qué? Es que deberíamos ir a buscar. Ah, sí, camas tenemos. Yo no pillaría este hierro, ¿eh? Me da mucha fobia el agua, tío. En serio, no me ducho nunca. Ansiedad también. Pues permiso, voy a pillar yo. Tú tampoco te duchas, ¿qué? Vale, hay mucho hierro, está bien. Así me gusta Folagur, la puerta y Swiss. Has visto. Los demás están con fobia, no quieren pillar hierro. Y hay mucho hierro, sí, es una pasada. ¿Y cómo se escucha, eh? Es en el mar es más eficiente. Estoy flipando, o sea, esto. Oye, tiene ventajas, eh. No he hecho nunca esto y la verdad que está muy bien. Porque podemos pillar diamante perfectamente. Y aquí no, aquí hay seguridad porque aquí abajo como tal podemos escuchar a los gatos y tal. Pero de momento no parece que hayan. Oye, no me robes, vale. Cabrón. Nada, si es para todos. Si es que voy a pillar. Mira, hay que pillar redstone también. Redstone importantísimo, Fola. Todo lo que veas de minerales, píllalo. Menos el cobre, que no es tan útil. Píllalo. ¡Así me gusta la cría! ¡Eso es! ¡Ay, que me ahogo! ¡Let's go! Ay. Muy bien. A pillar redstone también. Importante la redstone, ¿eh? ¿Para qué? Para el security craft más adelante. Y lo bueno es que podemos hacernos un boquete abajo, porque también hay estructura de cueva esto. Y si vamos más para abajo, hay también diamantes. Entonces es cuestión de ir pillando cosas. El diamante está en la 11. Pues ¿no? Seguimos haciendo esto entonces. En la menos 59 es donde más prioridad hay. Me parece bastante emocionante lo que estamos haciendo, ¿eh? De picar y pillar hierro así. Me parece muy emocionante, sinceramente. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué? Ahogado, ¿dónde está? No te jodas. Cuidado, no, muévete. Lanza accidentes. No me jodas. Con el botón derecho. ¡Cúbete! Esto lo ha puesto alguien, ¿no? El aguado, 100%. Vaya. Se ha puesto nerviosa, Cristinini. Ha habido un ahogado que la ha matado. No. Pues sí. Ha pasado. ¿En serio? Sí. Mírala. Ahí está. Ha aparecido un ahogado y la ha dado. Ahí está su loot. Le pillé lo guapo. Tenía que haberse puesto debajo, a ese cubierto. En el principio del todo ha spawneado ahora. Vale. Yo lo que también queráis, si no vamos ahí a atrevernos a pillar diamante.
Luego, como queráis. ¿Qué tienes, tío? ¿Tienes muchas cosas ya? Yo tengo lo importante que es dinero, lo tengo yo en mi inventario. Tengo. Falta oro, el oro es importantísimo también. Aquí es que hay mucho hierro, tío. Es que hay que aprovechar para pillar el hierro, porque es que. Para vale, dárselo a ella también. Cosa, chicos. Le he dicho que busque una zona verde en la parte del principio. Me ha dicho que sí. Vamos vale. A soltar un poquito más por aquí. Perfecto. Me parece bien, me parece bien. Vamos a pillar una cama cada uno, una puerta cada uno y seguimos. Pobrecilla, es que se ha quedado. Hay momentos en el cual se ha quedado bloqueada. Lo entiendo, Porque hay momentos en los cuales no sabes qué hacer. Y es lo que le ha pasado a Cristinini. Pero bueno, no pasa nada. Lo bueno es que hay solución, ¿sabes? Venga, momento del oro. A por la conquista. Se nos ve un ciruelo. Esta parte hay que tener cuidado porque. Se confunde el agua con la parte que no es agua. Allí hay agua. Esto es diamante. Mucho bicho, ¿eh? Estoy viendo yo ahí. Es que me confunde mucho el agua, ¿eh? Entonces estoy por poner aquí una plataformilla para prolongar el agua, ¿vale? Ok. Ahí va cayendo aguilla. Diamante de pizarra profunda. Y diamantito. Mira, 4. 3, 4 y 5. Problema, ¿eh? Pero no me estoy pegando el agua. Hostia, hostia, con la araña. Hostia, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me he muerto, me he muerto, me he muerto, me he muerto. Hay otro más ahí, ¿eh? Eso es diamante, ¿verdad? Bueno, a ver. Dos más, madre mía, qué pasada. 6, 7, 8, 9 y 10. Pero bueno, ya está. Pues venga, vámonos. Por aquí mismo arriba. Pues nada, ¿conocéis el chiste de los dos tomates? ¿Cuál es ese? Van dos tomates por una carretera y uno le dice al otro: cuidado, que ven. ¿Dónde? Es para romper el hielo. Oye, tío, yo veo esto y me entran ganas de seguir buceando, la verdad, ¿eh? Déjate de agua ya, que me da mucha fobia el agua. A ver dónde está Cristinini. Podemos decir, hostia, Cris, lo siento, no sé qué, pero en verdad... Podrías decir, ha sido culpa mía, Lu, para que no se sienta culpable. Yo no... Oye... No, escúchame, lo has dicho tú. Lo has dicho tú. Que te la de una manera. Hola, Cristina. Chicos, no habéis caído en una cosa. Diamantes. Solamente puede haber un ganador de esto, ¿eh? O sea, que el día de mañana nos va a tocar matarnos. Hacemos de esta aldea nuestra casa, ¿quieres? A ver, yo miraría más cosas, ¿no? A ver, esto está looteado, pero. Papá, lo sabe más. Se puede saber, claro. Escucho golem, ¿eh? Igual. No está looteada, ¿eh? No está looteada, ¿eh? Igual tengo patatas. Perfecto, para hacer granjita, perfecto. Muy bien. Aldeanos. Aldeanos es un gato, tío. Y golem, y golem. Voy a pillar el golem. ¡Ah, que son dos gatos! ¡Jolú! Cositas ahí, ¿eh? More iron for everywhere. ¿Y Noelio? ¿Dónde está Noelio, tío? Ya está con el Loli. Ya está con Noelio, tío, en serio. Una hora después. Pillad, ¿tenéis cuero? Para que si te caes en nieve en polvo, no te caigas. ¿Para qué quiero usar zapatillas? Por si pillas un bloque de nieve en polvo, que es igual que uno normal. No te caes en la nieve, no te caes en la nieve congelado. Mira, por aquí. ¡Que pareces tonto! No, eso no lo he escuchado él. A ver, vamos. ¡Phantoms! ¡Hostia, Phantoms! tampoco. ¡Hostia! ¡Su! Dale, dale, dale. Así te me de Phantom, venga. ¿Qué es eso? Para hacer caña lenta. ¿What? ¡Oye, señores! ¡Qué susto me ha dado! ¡No, PvP! Chicos, cuidado. Aquí solamente puede ganar uno. ¿Te imaginas? Entre nosotros. Cuidado con atacarnos entre nosotros, ¿eh? Mucho cuidado. Sí, sí, con calma, con calma. ¿No, The Q? Yo sí. ¿Quién es? ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, cabrón! ¡No, no! ¡Vete a mierda! ¡Vete a cagar, cabrón! Es que es tontísimo, tío. ¡Tío!
¡Buenas noches, familia! Ya ha llegado aquí. No, esta no es nuestra casa. Vale, pero esta no es nuestra casa. Hola, Hitboxy, ¿vale? Encantado. Hola, encantado. Tienes los ojos como inyectados en sangre, ¿no? A lo mejor no lo escuchamos. ¿Por qué lo dices? A ver, quítate el casco un momento. Ah, pues voy a realizar. El casco voy. A ver, es que tengo el inventario lleno un momentito. Muy buenas, ¿qué tal? Hostia, que eres un tigre. No, un oso, la verdad. Es Winnie the Pooh. Es un el mismo, el mismo. Un placer, Hitboxing. Me gusta mucho tu base, tus cosas. Increíble el acceso a la mina. Espectacular. Cristina, me ha dado mucha pena lo que te ha pasado, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Lo que vamos a hacer. Te has quedado ahí. Es que podía haberle dado pam, pam, pam. Tienes un escudo. Ya, lo que hay. No pasa nada. No pasa nada. Te quedan dos vidas y son dos valiosas vidas. Vas a poder conseguir muchas cosas. Llegar al final. ¿Qué ha pasado? Lo siento, es que he paniqueado. ¿Qué es eso? ¡Un zombie princesa! ¡Mátalo! ¡Hostia! ¡Es un zombie raro! ¡Un zombie raro! Tiene mucho efecto, tiene mucho. Pero bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde te ha parecido eso? ¡Hay otro! ¡Dentro de la base! Vale. Pero bueno. Cuidaros, gracias por todo. Nada, a ti. ¡Cuidado, Lu! ¡Te salvo! ¡Ah! ¡Hostia, es que! Pensaba que había palmado Lu, tú. Oye, Lu, una pregunta muy en serio, Lu. Dime. ¿Qué opinas de los derechos humanos, tú? ¿A favor o en contra? ¿Qué opinas de los derechos humanos? ¿A favor o en contra de los derechos humanos? A favor, por supuesto. ¿Qué? Hostia, tú no lo habléis. Lu, ¿cómo quieres que sea? ¿Simétrico o no? Simétrico, por favor. O sea, pero los muros impares. Impares. Esto los diamantes, Lu. Pero porque me dicen en contra siempre, es que no entiendo el lore. Explícame el lore. Aplica la lógica, ya está. O sea, ¿a ti no te gustaría tener un ser humano que te dé de comer y todo en plan? Bueno. Ah, bueno, pues sí, entonces en contra. Pero no entendía la lógica, la verdad. Un esclavo, no me sale la palabra esclavo. Un esclavo, ¿verdad? Bueno, ya, pero el esclavo, francamente, en esta edición, en esta serie, no voy a ser yo, la verdad. Bueno, vale, cuidado, yo voy a poner aquí mi camita, ¿eh? Hay que hacer el reforcer de las cosas, ¿eh? El forzador. Por eso te digo, si me da los diamantes, yo lo voy haciendo, pim, pam. ¿En serio vas a estar en esta casa, en serio? Tantos años de Minecraft para... Qué bonita. No, bueno, yo no creo pues que Lu de repente va a decir... Mira, no, me está dando un toque. Me está dando como... Oh, Dios. Lu, relájate. Esto es un poco improvisado. Sí, sí. Sí, esto es provisional, bueno, para que no nos roben. Venga, la cama de Lu va a ser esta, ¿vale? La de antorcha de aquí delante. Patacas. Cosecha propia. No, señoras y señores, podemos hacer un Skyblock y hacernos la serie arriba del todo. La nube. A ver, sí. Skyblock no estaría mal. Yo hice eso en el perma, ¿eh? Si queréis, voy dejando mi loot aquí y voy a irme. Me voy a hacer otra vez hierro. ¡Hola! ¡Lolel! Se murió el Rubius. Hay varios bosses abajo que son pues sí, zombies o movidas así. Pero y el mío, hombre, para que lo sepáis, hay un boss que es un zombie que te mete como si fueses como una caña de pescar y te atrae hacia él todo el rato hasta reventarte. Hay otro que te ahoga en función de si te alejas. Un cuanto succionador. Más te alejas, te ahogas. Y le tienes que seguir una especie de succionador de enormes papayas. Un satisfier. Y... Exacto, como un satisfier, pero por el... Correcto. ¿Te parece? Eso es. Un poquito más abajo. Eso es. Y si quieres ya le meto ahí roca, ya está cobble y ya está de sobra. No, se puede reforzar también esto, pero también tenemos que traer el huerto, ¿eh? O sea, mi idea es reforzar esto de aquí, mira esto, y poner ya una cava por encima natural, en plan, para vale, nosotros, ¿sabes? Vale. ¿Qué nivel hizo con 1000 de IQ, creo. Yo soy 13. Gracias, Deku. Pues agárrame la que me crece. Gilipollas. Joder, macho, como no está el PvP activado, qué pena. Qué barco más bonito. Joder, los dos somos tontísimos. Tantos años de informática y estar delante de una pantalla para ver la mierda que hemos hecho. Informática, claro. De que hacen de para... Voy a hacer una plantación. I wanna love you and raise you. Eso es muy porreta, ¿eh? Es que esta... Que no, yo soy un musano sonote puro machote. No sé yo, ¿eh? Pues te digo que sí. Si algún día te veo en persona en algún sitio o algo, Lu, quedamos tú y yo y nos echamos uno, ¿vale? Pero que no me foque, yo no fumo, tío. Bueno. ¿Pero qué dices? Oye, ¿una caña de pescar cómo se hace? Para pescar aquí. Con un palo de hilos. Un palo, sí. ¿Cómo te la ves? ¿Cómo se pesca aquí? O sea, ¿cuándo la he hecho para cuando, atrás? Mira, cuando la pasa. ¿Ves eso que ha bajado? Ha hecho pim. Vale. Pues eso, atento y le das al botón derecho.
¡Qué susto, qué coño! Oye, ¿la cama mía la habéis robado? No. Porque quiero, ¿para qué quiero yo robar una cama que huele a ti? Nos han robado mi cama. La que tú me regalaste, de hecho. ¿Ah, sí? No. ¿A quién? La del Ikea. Sí. Suerte marina, me han dicho. El encantamiento con suerte marina. Así que puedes encantar si quieres la caña. No, que va, que va. Vale, vale. No fumo. Ha sido un placer, vamos muy bien. No muráis, por favor. Oye, me he comido un pez globo y me estoy muriendo. Me voy a morir. Muy bien. Coincidiremos 100% entonces. Vale. Pues un buen trabajo, señores. Igualmente, buen trabajo, si chicos. Nos viene el novato por aquí y le enseñamos un poquito también. Eso es. Vale, buen trabajo, chicos.